Buenos días para todos. Matarí, Leri, Lerón, bienvenidos sean a Don Huicho Visión. Vamos a hablarles del día de hoy de tantas cosas. Tenemos un buen tiempo de no tocar el tema. Vamos ¿De qué a un estamos tema hablando? Más. Amigos míos, perdonen si me toco la nariz, es que me estoy sacando los mocos. Es un gusto estar con ustedes a esta hora de la mañana. Yo no sé si lo escucharon hace poco, pero sí cometió graves errores. Ya lo vamos a decir conforme vaya avanzando en el documento, me voy a ir acordando. Neitamos. No sé si usted lo escuchó. Neitamos. Es normal. El neitamos. Sí. Necesitamos ahorita en este momento más cosas, más documentos para que el pueblo salvadoreño obviamente tenga en qué creer. Este tipo de documentos de los que yo voy a hablar el día de hoy son sumamente necesarios para toda la nación. Es el momento, amigos míos, de ser concertativos y no confrontativos, de debatir completamente las ideas y no ser tontos e idiotas de andar vagabundeando por el mundo señalando a quien no debe de señalarse. Amigos míos, el hombre, desde que nació, se hace siempre las preguntas. Desde que nacemos y hacemos un paso, desde que el día en que empezamos a hilvanar las ideas y articular las palabras, empezamos a hacer preguntas. ¿Cómo se llama esto? ¿Cómo se llama lo otro? ¿Y esto para qué es? ¿Para qué sirve esto? Nunca dejamos de preguntar, ¿verdad? Nunca dejamos de preguntar. Obviamente, amigos míos, hay preguntas totalmente sin resolver. Hay preguntas que no tienen respuesta. Por ejemplo, las que les voy a decir a continuación. Preste mucha atención a este documento y usted, obviamente, lo va a tener que responder. Porque no soy yo quien le va a responder. Llegó el momento de responder. O aquel que no quiera responder. Aquel que quiera vivir en el pasado, entonces, que siga en el pasado. Como los adversarios, como el ex policía, que sigue clavado en el pasado. Hay que ser clavado hacia adelante, no hacia atrás. ¿Qué prefiere ser usted? ¿Clavo o martillo? Le pregunto a usted, amigo mío, respóndame. ¿Qué prefiere ser usted? ¿Clavo o martillo? Dígame usted qué prefiere ser, Salvador Vázquez. Pues por supuesto, una almágana, un mazo. Amigo mío, déjeme decirle que usted está totalmente equivocado. El hombre debe ser clavo porque siempre se mete. A donde sea, a la hora que sea y en el material que sea. Uno debe de hacer buen clavo. No debe de ser martillo, porque el martillo lo agarran y lo golpean y lo utilizan. A usted, amigo mío, métala donde pueda. Meta donde pueda. Tiene que ser clavo. Clávese donde sea. Clávese a donde sea. Clávela a donde sea, pero con responsabilidad. Preguntas sin respuestas. ¿Por qué las gaseosas tienen jugo artificial de limón y los detergentes jugo natural de limón? ¿Lo ha visto usted? ¿Lo he visto yo? Lo hemos visto todos nosotros. ¿Por qué Tarzán, amigos míos, siempre estaba rasurado y tenía una mona al lado? Nunca vimos un Tarzán peludo en las series de televisión. ¿Por qué siempre Tarzán salía totalmente rasurado? Casi lampiño. Lampiño. Cuando vivía, obviamente, vivía en la selva, lleno de animales. Se ligaba con los monos. Pero no podría ser porque se rasuraba, o necesariamente tendría que haber amigo sido mío, peludo. Le voy a hacer otra pregunta. Y preste atención porque el documento avanza. ¿Por qué los picapiedras festejaban la Navidad si vivían en una época totalmente antes de Cristo? Son cosas que quedan en la historia y que quedan grabadas en la mente de los niños. Subliminalmente se les está mandando un mensaje, ¿cuál? No sé. Averígüelo usted. ¿Por qué los picapiedras celebraban la Navidad si vivían en una época antes de Cristo? ¿Sí o no? Más preguntas. ¿Por qué la serie se llama Misión Imposible? Y obviamente la misión siempre se llevaba a cabo. Tom Cruise, por ejemplo, cuando hizo las misiones imposibles, siempre terminó cachimbón. Nunca perdió. O dígame usted en qué película lo voy a perder. Misión Imposible. Otra pregunta sin resolver. ¿Por qué los films de batallas espaciales tienen explosiones tan ruidosas si el sonido no se propaga en el vacío? En el espacio no se propaga el sonido. Entonces, ¿por qué nos quieren dar a Tol con el dedo? ¿No se da cuenta que estamos siendo manipulados por las grandes empresas y el mismo consumismo? Es el momento entonces de abrir la cabeza. No la mente. Abrir la cabeza para que obviamente nos entre los pensamientos y llegó el momento de pensar. Más preguntas sin respuesta. ¿Por qué aquella película que se llamaba Danza con Lobos
habla en plural, solo aparece un maldito lobo en la misma película. No aparecen 10 ni 15 lobos. Solo aparece un lobo y de remate al lobo en una de las escenas se ve con un collar. No sé si usted se acuerda y pone atención a la película. Al lobo se le ve el collar de metal. Es como la placa con el nombre, dice usted, ¿o qué? No me acuerdo de esa película. ¿Sí? Sí, es correcto. Si los hombres todos somos iguales, ¿por qué entonces ustedes, mamaitas, por qué eligen tanto? ¿O por qué se tardan tanto en elegir? Si todos somos iguales. Si el vino es líquido, ¿por qué seco? ¿De dónde salió eso que es seco? Si es líquido, ¿o no? ¿O me estoy equivocando? Le pregunto a Salvador Vázquez, usted que lee mucho. No. Tienen lógica sus preguntas, porque son de esas que no... ¿Cómo se escribe, por ejemplo, cero en números romanos? ¿Por qué las lunas de otros planetas tienen nombre, pero la nuestra no tiene nombre? Solo se llama luna. ¿Y cuántos bayuncos no ha hecho te regalo la luna? Regalala pues, maje. A ver si tenés los huevos de poder bajarlo. ¿Tenés el poder o que sos mago o qué? ¿Por qué las personas apretan mucho más el control remoto cuando no tiene baterías? Estas son preguntas que las hemos hecho anteriormente, pero es necesario volverlas a hacer. Porque hasta el momento nos damos cuenta, y me sigo dando cuenta, que la gente lo sigue haciendo. Seguimos apretando el control remoto aún cuando sabemos que no hay baterías y no las tiene, y lo apretamos con más fuerza creyendo que así el canal va a cambiar. ¿Por qué cuando alguien llama a un teléfono equivocado nunca está ocupado? Cuando queremos hablar con la mujer o con el novio, en ese momento siempre está ocupado. Cuando necesitamos un favor, la mujer nunca está. Cuando necesitamos un favor, el hombre nunca está. Entonces, ¿en qué estamos? Cuando inventaron el reloj, oiga bien, amigo mío, ¿cómo sabían qué hora era para poder calibrarlo? No me vaya a salir con la paja del sol. ¿Y si era de noche? Usted sabe perfectamente a la hora que inventaron el reloj. ¿Quién inventó el reloj? Piense, amigo mío, es el momento de pensar, de dejar a un lado lo que obviamente nos entretiene y estar totalmente abierto a pensar. Y el día de hoy no me pusieron música, la voy a poner yo porque entonces nadie me la pone. No importa. ¿Por qué cuando usted para en un semáforo siempre se encuentra una persona que está o hablando por teléfono o sacándose los mocos? Véalo. Usted que me está escuchando en este momento, vea al que está a la par, o está hablando por teléfono, o hace tres cosas. O está hablando por teléfono, o canta, o se está sacando los mocos. Vuélvalo a ver. Vuélvalo a ver en este momento. Y usted me va a creer. Vamos cantando, moviendo la cabeza. Si después de ducharnos estamos totalmente limpios y estamos sin ninguna mugre, entonces ¿por qué lavamos las toallas? ¿Cuántas veces usted ve en su casa la toalla completamente negra? Las toallas se ensucian. Las toallas se ensucian y supuestamente nos hemos bañado y estamos completamente limpios. Y si no, es que no te has bañado bien, semejante chuco, puerco. Seguimos avanzando en el documento. ¿Por qué las mujeres que tienen las mejores curvas aerodinámicas son las que más resistencia ofrecen? Eso es de física. Hay aquel que la entendió y hay aquel que no entendió, busque en Google. ¿Cómo los tengo, verdad? ¿Cómo los tengo? Están pensando, están viendo con qué es lo que voy a salir. ¿Por qué corremos bajo la lluvia? Esta es una pregunta que siempre le hemos hecho. Hemos hecho en varios documentos las veces que lo hemos tocado y es cierto. ¿Por qué siempre que se viene el talegazo de agua salimos corriendo a taparnos? ¿No se da cuenta que se moja más? Si igual caminemos o corramos nos vamos a mojar porque las gotas, o usted cree que no lo van a alcanzar las gotas. No sea magia, amigo mío. Piense. ¿A dónde está la otra mitad del Medio Oriente? Son preguntas totalmente sin resolver.
¿Por qué cuando buscamos una dirección le bajamos volumen al radio? ¿Acaso vemos con los oídos? ¿No se ha dado cuenta usted, amigo mío? Sí. ¿Por qué cuando estornudamos cerramos los ojos? ¿Está estornudado usted con los ojos abiertos? Trate de hacerlo. Lo invito. ¿Por qué siempre, aunque la puerta diga jale, usted empuja la puerta? ¿No se ha dado cuenta usted que le pasa eso a usted? Sí, ahí está el rótulo. ¿A dónde van los trabajadores del campo cuando, cansados totalmente de su trabajo, deciden alejarse de todo? ¿A dónde van? Le pregunto a Álvaro Vázquez. No sé, estoy pensando si estuviera en el campo o en la zona rural. Si una persona con múltiples personalidades decide suicidarse, ¿será que ha tomado rehenes, amigo mío? Son preguntas sin resolver. Parecerán estúpidas las preguntas. O dejas. No le agregué la P, ojo. Pero son válidas, don Son Bicho. Válidas, sí, totalmente. Creo que son dignas de una investigación, de una exhaustiva investigación para encontrar respuesta. Debe tener, don Wicho. Oiga esta pregunta. ¿Por qué en los anuncios de raquetas de tenis aparece gente jugando tenis? ¿Por qué en los anuncios de automóviles aparecen los automóviles y la gente manejando automóviles? ¿Y por qué entonces en los anuncios de condones y preservativos no aparece gente haciendo otra cosa? Sin embargo, aparece jugando tenis o manejando carros. Pero no aparecen haciendo otra cosa. ¿Por qué los cementerios tienen los muros tan altos si los que están ahí adentro no pueden salir a vacilar? ¿Quién está tocando la puerta? Me están viniendo a joder temprano. ¿Usted aboga por un cementerio sin muros? ¿Por qué el día del trabajo nadie trabaja? Cuando es más, deberíamos de ganar más y trabajar más por ser asueto. Si cárcel y prisión son sinónimos, ¿por qué no lo son carcelero y prisionero? ¿Usted qué sabe? Explíqueme. No, como usted bien aborda el tema, son... Si nada, amigo mío, se le pega al teflón, ¿cómo diablos hicieron para pegarlo a la cacerola? Son preguntas, amigo mío, sin resolver. Son preguntas que usted debe de entender. Que usted debe analizar. Es el momento de dejar todo tipo de entretenimiento que nos tiene alrededor y ponernos a pensar en este tipo de cosas. Si el amor es completamente ciego, ¿por qué los calzones son populares? O los hilos dentales. Si la caja negra de los aviones es indestructible, ¿por qué no hacen el avión entonces de todo el tipo material de la caja negra? ¿O es que acaso están preparando algo para que la gente se palme? Amigo mío, piense por favor. Miren cómo los tengo con las preguntas. Porque el gato, cuando uno lo tira para arriba, siempre cae con las patas paradas. Nunca cae acostado. Pruebe usted. Agarre un gato y lo tira hacia arriba y el gato siempre va a caer parado. ¿Qué tiene el gato que no tengamos nosotros? ¿Qué tiene el gato que no tienen otros animales? Amigos míos. Y nunca se fractura, sobre y todo. Y nunca se quiebra. Ajá. Si la lana se encoge, y con esto voy a terminar. Si la lana se encoge cuando se moja, ¿por qué las ovejas entonces no se hacen más chiquitas cuando se mojan? ¿Por qué separado se escribe todo junto y todo junto se escribe separado? Preguntas sin resolver. Yo creo que todo eso merita una exhaustiva investigación. Esta es una totalmente, como usted lo ha dicho, sí, es una investigación totalmente exhaustiva. Uh-huh. Llegó el momento de pensar
Llegó el momento de no ser como los adversarios. Es el momento de seguir hacia adelante. Nunca para atrás, porque para atrás le va a doler. Hasta vienen empujando, don Gucci. Hasta vienen empujando. Y el que empuja, amigo mío, empuja con todo. Y empuja bien. Preguntas totalmente sin resolver. Preguntas sin respuesta. Misterio, eso es un misterio. Es un misterio. Es misterio, ¿no? Sin resolver. Ajá. Hasta la próxima, amigos míos, si Dios así lo quiere, nos estaremos escuchando. Esperamos salir adelante en medio de tanto adversario que siempre sale a tratar de joder al pueblo salvadoreño. ¿A quién? A los más desprotegidos. Siempre hay uno que le pagan para arruinar todo, don Huicho. ¿Perdón? Siempre hay uno que le pagan más para arruinar todo. Siempre hay uno que le pagan más. El pelo le gusta, dicen mis amigos. Un saludo para todos ustedes, a los que están ahí pendientes, los que están, voy a enviarles un saludo rápidamente al 85 regular, a M. Castillo, a Douglas Giovanni Cardona, el mismo que Zayda, que está ahí, a Vladimir Baunilla, a todos los que están ahí. Esas preguntas están totalmente sin resolver. Todos juntos, separados, se escriben una y todos juntos separados. Me gustan ese tipo de preguntas. Son las preguntas que nadie entiende. Preguntas sin resolver. Hasta la próxima, amigos míos, si Dios así lo quiere, como lo dije. Y envío un gran saludo a todos los que nos están escuchando. A que sigan adelante, a que no se dejen. A que batallen como verdaderos guerreros. Y que sigamos tratando de sacar este bello país de El Salvador. Que empuja hacia adelante. Y como lo digo anteriormente, nunca para atrás, porque le va a doler si lo hace para atrás. Hasta la próxima, si Dios así lo quiere. ¡Bravo! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Don Huicho! ¡Don Huicho! ¡Don Huicho! ¡Don Huicho! ¡Don Huicho! ¡Don Huicho! ¡Ya se va, Huicho! ¡Te la voy a enseñar! ¡Siento que te duele! ¡Te la va! Quiero decirle una cosa antes de irme. ¿Por qué cuando maneja, lo dije anteriormente, buscando una dirección, nosotros le bajamos volumen al radio? Si Superman era totalmente inteligente, entonces ¿por qué lleva los calzoncillos afuera? Dejo. Un descuido fue ese. ¿Por qué las bailarinas andan siempre en puntita? ¿No sería más chicha conseguir bailarinas más altas? Preguntas sin resolver. Un misterio donde la vida. ¿Por qué cuando llueve levantamos los hombros? ¿No se ha dado cuenta usted, Salvador Vázquez? Sí. Que cuando llueve totalmente levantamos los hombros. ¿Qué le pasa, pueblo salvadoreño? ¿Usted se ha dado cuenta de estas cosas que le estoy hablando? Son preguntas sin resolver. Llegó el momento de pensar. No es el momento de esperar que nos caiga la, obviamente, el espíritu del cielo. Llegó el momento de sentarse a pensar. ¿Por qué venden cigarros en la gasolinera si está prohibido fumar? ¿No se ha dado cuenta usted? Y hoy va a ser prohibido hasta vender menudeado. Ya no se lo van a vender así de uno en uno. Si una palabra estuviera mal escrita en el diccionario, ¿cómo lo vamos a saber? ¿Se ha puesto a pensar usted? ¿De qué color es un camaleón mirándose al espejo? Si fuera usted a dispararle a un mimo, ¿le haría falta un silenciador? ¿Existe el agua en polvo? Obviamente existe la leche en polvo. ¿Y entonces por qué diablos no hacen el agua en polvo? ¿No cree usted que con estas crisis de agua que tendríamos, solventaríamos el problema? ¿Qué le ocurre a su puño cuando abre la mano? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Profundo. Es una pregunta totalmente profunda. ¿Qué le ocurre a su puño cuando abre la mano? Se dice que solo 10 personas en el mundo entendían a Albert Einstein. Y si nadie me entiende a mí, quiere decir entonces que soy genio. Pregunto, es una pregunta totalmente válida.
Es que usted, ¿cuántas veces no se ha pasado usted por la cabeza? Usted la pregunta, o la frase aquella, o la maldita frase, es que a mí nadie me entiende. Piense en eso, lo que le acabo de decir. Y está en las estadísticas. Albert Einstein solo lo entendían 10 personas. Se dice. Entonces, si usted nadie lo entiende, es un genio, simple y sencillamente. No, eso es cierto. Por el lado tiene razón. Somos genios. Con todo el pisto que ganan los jugadores de fútbol, ¿por qué entonces siguen detrás de la misma pelota? Porque no se compran una y se acabó el problema. ¿Por qué los kamikazes? ¿Usted sabe quiénes son los kamikazes? Sí, los... esos pilotos voladores que se estrellaban contra los suicidas. Entonces, ¿por qué los kamikazes volaban con casco y se iban a matar? ¿Ha visto usted las películas? Ajá. Vea las fotos de los kamikazes, iban volando con casco. Y sabían que se iban a pegar un talegazo y le iban a volver por otro. Iban protegidos. ¿Por qué no hay baterías B? Solo hay A, doble A, triple A. ¿Por qué no hay baterías B? ¿Cuál es el miedo que le tienen a la B? ¿Los vegetarianos podrían comer galletitas de animalitos y estar durmiendo tranquilos? Si en la vida fueras masoquista, ¿no sería una recompensa ir al infierno y un castigo ir al cielo? Pregunta sin resolver. Te vi. Platón era hermano de Cucharón. Amigo mío, respóndame usted. Platón, Cucharón, posiblemente, tal vez eran medio hermanos. ¿Sí? Si el dinero es la causa de todos los males y con esta me voy, entonces, ¿por qué chingados tenemos que trabajar? ¿Y por qué tengo que estar yo aquí con esta peluca? ¿Tengo que estar yo aquí con este saco haciendo el ridículo entonces con todos ustedes? Y tengo que trabajar para poderme ganar el pisto, que obviamente, dicen los grandes, es la causa de todos los males. Un jugado me dijo un día de esto. Es que el dinero no es todo en la vida. Pasmado nunca lo has tenido. El día que lo tengas, háblame con propiedad. Hasta la próxima, amigos míos, hoy sí. Y que Dios bendiga a la tierra cuscatleca. Adiós. Don Huicho. Don Huicho. Don Huicho. Don Huicho. Que la vacía. Que la que te duela. Que la vacía. Ay, Don Huicho. Don Huicho. Don Huicho. Don Huicho. Don Huicho.